Atención, el PSOE prohíbe a sus senadores hablar de la amnistía ante el riesgo del adelanto electoral. Se cunde las señales o surge las señales en la misma dirección. El mismo día en el que el presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, admitió ante su comisión negociadora en Ferraz la complicidad del acuerdo de investidura, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, abrió la puerta a la posibilidad de que fracase la negociación y que los acuerdos sí que están a punto de producirse, pero todavía no están claros. Un contexto de enfriamiento de la negociación que, según las fuentes consultadas, aumenta las posibilidades de una repetición electoral ante el efecto acumulado de malos presagios. El último de ellos tuvo lugar en la mañana del pasado martes en el Senado. Según ha podido saber de Objective, la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Alta pidió a sus senadores evitar la amnistía en sus intervenciones en el pleno de esta semana, tanto que el tuvo el martes como el que va a tener el futuro jueves. Ante la ausencia de la portavoz parlamentaria Eva Granados, el secretario general del grupo, Alfonso Ruiz, dio la consigna de que nadie hable de la amnistía y mucho menos en la línea con la intervención a la víspera del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista de Onda Cero. Pues está muy claro. Está muy claro. Si no quieren que se hable de amnistía, amigos, si no quieren que se hable de amnistía, es porque todavía la investidura no está cerrada. La investidura, que la tenían en agosto, está saliendo poco a poco desbordado por los aires. ¿Y por qué? Se lo hemos explicado antes. Porque cada vez es más difícil montar el castillo de naipes. Porque se han tirado todo el mundo al monte a pedir cosas a Sánchez. Hasta tal punto que algunos ven la posibilidad única de directamente romper España. Y sobre todo la oportunidad única de crear esas famosas naciones que hablaba Yolanda Díaz. Sí, claro. Si llegan a este acuerdo, la señora Yolanda Díaz va a tener razón. España se va a convertir en un país plurinacional. ¿Qué quiere decir? Que España desaparecerá para formar parte de un conjunto de estados confederados.